Amigos, bienvenidos a un episodio más del Tutoriales con el Rey. Aquí les traigo esta vez el muy esperado Hack and Slash, que es magia negra. En sí, este mod se llama, como dice, Hack Mine. Es solamente sale un montón de monstruos, se va subiendo uno de nivel, puede escoger sus diferentes razas mágicas. Hay bastantes cosas. Mucha gente me ha pedido que haga un tutorial de esto porque este no es muy común. En lo que este requiere el 1.23, no el más nuevo, que es el 1.25. Entonces estoy haciendo este tutorial para enseñarles qué tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer es bajar este programa. Se llama MC Nostalgia. Y lo que hace es de que te deja bajar la versión del Minecraft que estás jugando. En sí es un truco. Lo que tienen es de que escoges, te dan como 90 diferentes opciones y le aprietas a opción que tú quieres y te baja la versión viejita del Minecraft. Entonces puedes usar una versión más viejita del Minecraft en tu sistema. Después, ya que tienes el 1.23, pues ya nomás instalas el mod y listo. Entonces, para comenzar, nos vamos a donde está nuestro a Minecraft. So, aquí en AppData. Vamos a hacer una copia, como siempre, de todo lo que. Lo vamos a mover a un folder. Aquí lo moví a Backup. Vamos a entrar nuevamente a Minecraft. Vamos a ver. Esto va a hacer que haga una copia nueva de todos los files, la versión más nueva, que es el 1.25. Como pueden ver aquí abajo, Minecraft 1.25. Este es lo que se le llama vanilla, que quiere decir es totalmente legal, totalmente fresco, nuevo. Una vez que se tiene esto, pues vamos a hacer una cosa aquí. Regularmente, si ustedes están. Para este mod les recomiendo de que hagan totalmente un nuevo Minecraft, nuevo. Porque ya una vez que tienen esto, lo que les voy a decir ahora es de que bajen el segundo mod, el que les dije, MC Nostalgia. El link lo voy a poner en la descripción. Está aquí. Es para Mac. Ahorita el más nuevo es el 2.1.2. Entonces este nomás lo sacan, lo extractan a un folder. Va a venir con este programa, Nostalgia 2.12. Cuando lo abren, les va a decir que le aprieten Enter para que le dé todas las posibilidades. Aquí están, son 90 posibilidades. La que quieren es la 89, que viene siendo a 1.23. Nomás le ponen 89, Enter, y va a bajar los files. Como pueden ver, nomás son como 2, 4, son 5. 5 files, y después que los baja, pues ya los aplica a su computadora y listo. En sí, esto lo que tienen que hacer con este Nostalgia, lo que acaba de hacer es que acaba de bajar su versión de Minecraft a 1.23. Si entramos nuevamente al Minecraft, van a ver de que en vez de 1.25 ahora va a estar en 1.23. Ok, esto es lo que quieren, que tengan el 1.23. Una vez que se tiene esto, pues ya se puede instalar lo que es el mod. Entonces el mod es este, Hack and Slash. También bajé Optifine, si recuerdan, Optifine es el que corre el sistema más rápido, Minecraft más rápido, todo esto. Pero tienen que bajar la versión 1.23. En Optifine, la página de Optifine, si se bajan aquí hasta donde dice Multicore, que esos son para computadoras que tienen más procesador de más de un core. Que casi son todas. Se van aquí donde dice Old Versions, versiones viejitas, y aquí en el 1.23, como pueden ver, MTB es para la versión 1.23. Aquí lo bajan y aquí lo van a tener listo. Ok, entonces ahora lo que necesitan hacer es abrir el Hack Slash. Viene con un montón de files. Abren el Hack Slash, también abren su Minecraft. Y lo ponen a uno aquí y otro acá. Ahora, en el de Minecraft, pues borran el meta.inf. En el hack slash, primero abren el de texturas. Ok. Lo abren, no lo copian totalmente. Lo abren. Agarran todo lo que está aquí.
y lo mueven a su Minecraft.jar. Le dice que está seguro, le dicen que sí. Ahora se regresan. El server no tiene un servidor, así es que lo van a dejar en paz. El Optifine Fix es un arreglo, eso va al último, entonces no lo pueden, no se necesita ahorita. El importante es este, el cliente, el client. Quiere decir que es su single player. Lo abren y agarran todos los files y los copian de nuevamente al Minecraft.jar. Y listo. Ahora cierran todo y lo calan. Ya está instalado el. Me falta algo. En el Minecraft vamos a instalar lo que es el Optifine. Entonces abren el Optifine, abren su Minecraft.jar, copian todos los files y listo. Esto se instala a la última según las instrucciones. Entonces lo que van a hacer ahora, van a abrir este Minecraft. Vamos a ver, ojalá que no me falle. Miren, aquí está. Bienvenidos a HackMine versión 0.5 5.3. Dice que haga un nuevo mundo. Vamos a crear un nuevo mundo. Nuevo mundo. Así como está. Requiere que hagan un nuevo mundo para. Bueno, para que salgan todo esto, vamos a escoger el Rough, el Dwarf. Vamos a escoger de magia. Ok. Ahora, ahorita no me puedo mover, no puedo ni brincar, ni hacer nada, ni apretarle los botones. Nada, 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 nada. No me aparece nada. Y esto es porque instalé el Optifine. Si no hubiera instalado el Optifine, hubiera funcionado perfecto. Entonces, como no me puedo mover ni hacer nada, me voy a salir. Y ahora en Minecraft voy a abrir el hack and slash. Le sigo diciendo slash hack and mine. Y aquí en Optifine Fix viene un file. Este es para cuando instalan el Optifine al última. Entonces tienen que copiar este file a su Minecraft.jar. Ok. Ahora abre nuevamente Minecraft. Que vamos a entrar en nuestro mundo que creamos. Como pueden ver, ahora me puedo mover. Ok. Puedo tirar magia. Puedo matar un. Ok. Como ven, está funcionando perfectamente. Entonces ya con esto les. Aquí están todo. Ok. Entonces ya con esto ya pueden estar empezar a jugar. Luego me dicen cómo les va y todo. Y eso es todo, señores. Hay una versión del servidor. En sí, el servidor funciona mejor que el single player. Pero eso se los voy a enseñar un poquito más adelante. Si les gustó este mod. Si veo que no les gustó mucho el mod, pues así lo dejamos y nos movemos al siguiente mod. Así es que. Por ahora es todo, señores, y nos vemos.